Señor, abre mis labios. Adelanto a la aurora. Hace tiempo comprendí que tú
adelanto a la aurora, pidiendo auxilio. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Dale al Señor, sublime su victoria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, tengo en mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Los largos del faraón los lanzó al mar, ahogó en el arrojo a sus mejores capitanes. Con el soplo de tu ira se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los venceré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codición, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas formidables. Quien como tú, Señor, entre los dioses, quien como tú, terrible entre los santos, terrible por tus proezas, autor de maravillas. Extendiste tu diestra, se nos tragó la tierra, y hazte con misericordia tu pueblo rescatado, lo llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar de que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que le juzgaron tus manos, el Señor reina por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Fuerza y mi poder es el Señor, el pueblo y salvación. Alabad al Señor todas las naciones. Alabando todos los pueblos. Firme su misericordia por nosotros, su fidelidad en nosotros siempre. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor, todas las naciones. De la segunda carta de San Pedro. Hermanos, poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección. Si hacéis así, nunca jamás tropezaréis. De este modo, se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor.
Dichosa tú, María. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y ahora de niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Bendigamos a Cristo que para ser ante Dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquémosle diciendo: muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, sol de justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones.
Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella, según tu voluntad. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna, y por la fe, la esperanza y el amor, vivamos ya contigo en tu reino. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, al celebrar esta festividad de la Santísima Virgen María, te pedimos por su intercesión, nos concedas también a nosotros participar de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos no solamente para mirarla, sino para dejarnos mirar por ella, para que escuche nuestra oración, nuestros lamentos, angustias, tristezas, y nos ayude a transformarlas en gozos que hoy podamos ofrecer al Dios por quien vivimos y somos. Saludo a mis hermanos peregrinos de San Marcos Mexicalcingo, que vienen a rendir su homenaje a nuestro Dios y Señor. Con mucha alegría los recibo, soy paisano de ustedes, ahí cerquitita, y pues bueno, con esa alegría, con ese gozo, pidamos que escuche nuestra Madre las intenciones más profundas que traemos y podamos nosotros responder con generosidad, con alegría, con sencillez y sensatez, igual que nos invita esta fiesta que hoy celebramos, la presentación de la Virgen María al templo. Como lo hacemos todos los días a esta hora, nos reunimos el clero y el cabildo de la Basílica para orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos. También nos unimos a los radioescuchas de ESNE el Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío nos siguen a esta hora y se unen a la oración de la Iglesia. Ahora con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Macabeos. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes les opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volver a Babilonia.
Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Betzur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó en cama, enfermó de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza, si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice a Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo y toco en tu honor, Altísimo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Tu Señor jamás olvidas al pobre, y la esperanza del humilde jamás perecerá. Evangelio. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin, murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿cuál de ellos será esposa a la mujer? Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Tomen asiento. Hermanos, hoy celebramos esta fiesta de nuestra Madre Santísima, conocida como la Presentación de María. Esta fiesta debemos de ubicarla de una manera muy singular y aprender el mensaje que ella nos trae. Nos hemos quedado muchas veces con las cuestiones folclóricas, tradicionales, de una niñita que es llevada al templo por Joaquín y Ana, los padres de María, que es llevada al templo cuando más o menos tenía 3 años. Uno de los evangelios apócrifos, el de Jacob, nos narra ese hecho, que los padres de María, cuando ella era pequeña, nunca nos dice 3 años, pero era la edad más o menos en la que comenzaban a ir los niños al templo, que a esa edad, pues, fue llevada al templo. Pero la fiesta que hoy celebramos no se centra en este punto. La fiesta que hoy celebramos va mucho más allá y nos narra la presentación que María hace como esclava del Señor. María que se presenta para cumplir la voluntad de Dios, a pesar de lo que pudiera venir. Cuando el ángel le dice que va a ser madre de Dios, y ella acepta libre y voluntariamente el misterio de la salvación. Ella se presenta como esclava. A mí no me preguntes, que en mí se cumpla su voluntad. Va mucho más profundamente esta fiesta. Es la aceptación libre y voluntaria de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ciertamente, cuando el Concilio de Éfeso declaró a María como madre de Dios,
En Roma se empezó a construir un templo muy hermoso y muy grande, el templo que hoy conocemos como una de las cuatro grandes basílicas, Santa María la Mayor. 100 años después se empieza a construir en Jerusalén otro templo dedicado a María, a la subida del Calvario, donde Cristo, según la tradición, se encuentra con las mujeres y también se encuentra con su madre. Ahí se empieza a construir un templo. No es de grandes dimensiones, es un templo más bien pequeño que se dedica también a nuestra madre. Si uno se llamaba Santa María la Mayor, este templo se conocerá como Santa María la Menor o Santa María la Nueva. Y es consagrado, dedicado un día como hoy. Y de ahí pues viene la visión de celebrar a María en su presentación. Pero insisto, no es nada más lo que nos dice un evangelio, que además es apócrifo, un evangelio que no tiene fundamentos históricos, y entonces se le da importancia al hecho. María se presenta para hacer la voluntad de Dios. Recordemos que el mismo Cristo, según viene en la misa que celebramos el Jueves Santo, se presenta para hacer la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la misma manera, María se presenta para hacer la voluntad de Dios. María se presenta también en esta montaña, en este cerro bendito, aquí en el Tepeyac. Se nos presenta para hacer la voluntad de Dios, traernos la evangelización y para presentarse también como Madre Nuestra. La presentación de María es constante en nuestras vidas. Se presenta como maestra, también como discípulo, también como apóstol misionero del Señor. Esta circunstancia es muy importante y es el fundamento de la fiesta de hoy. Hay que sabernos presentar ante el Señor. Decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, pero no me comprometo. Y esa es la invitación, sí, que se haga tu voluntad en mi vida. Acepto, Señor, aún a pesar de algún posible escándalo, de alguna crítica, aún de mi propio sí. Cuando viene un problema, una circunstancia adversa, un difunto, un enfermo, saber decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Quiero ser testigo de tu amor, quiero ser testigo aún de tu pasión. Es aprender a doblegar nuestra voluntad para aceptar la voluntad de Dios, y su voluntad no es que yo sufra. No es un Dios masoquista. Su voluntad es purificarme y salvarme, llevarme a la gloria de su reino. Su voluntad es que yo acepte su misericordia y me abra a la gracia. Su voluntad es que yo sea testigo de la luz y no me encubra en la oscuridad del pecado, de la falsedad, de la mentira. Hoy pues se nos invita a ello, a que junto con María aceptemos presentarnos como discípulos del Señor, presentarnos y saber escuchar, profundizar su palabra, meditarla en nuestro corazón y llevarla a la práctica con gozo, con alegría, con sencillez. Sí, hoy debemos de aprender a decir con ella, hágase tu voluntad. Hermanos, esta es la fiesta que celebramos. Más allá también damos gracias de que nuestros padres también un día nos presentaron al templo para ser bautizados, para ser hijos de Dios.
Damos gracias por nuestros padres, por nuestros padrinos, y es un buen día para orar por ellos. Sí, pero de nada sirve que ellos me hayan acercado si yo no tengo la actitud de acercarme y de ponerme a disposición de la voluntad de Dios. Hoy ojalá aprendamos esto con sencillez y alegría, y que la valentía de vivir en la fe, iluminados por el Espíritu Santo, nos pueda acercar al gozo del Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la gloriosa Virgen Madre de Dios, Santa María de Guadalupe, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Oremos diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos peregrinos de San Marcos Mexicaltzingo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles, que al celebrar hoy esta fiesta en honor de la madre de tu Hijo te presentan, y concédenos, por los méritos de la Virgen María, todo lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Santo Señor, y mis manos en torno a tu altar, y creciendo ser.
formará. Cuerpo y sangre de Cristo será. Recibe mi pan y mi vino. Acepta mi ofrenda, Señor. Renueva el momento divino. La víspera de tu pasión. Recibe mi pan. Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia, reunida en torno a Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor desea, hermanos, este sacrificio, alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre Santo, recibe las ofrendas y los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa María, la esclava dócil, dedicada enteramente a tu servicio, y concédenos ofrecernos nosotros mismos como ofrenda agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque te has complacido de modo singular en la bienaventurada Virgen María. Ella, abrazando tu voluntad salvífica, se consagró por entero a la obra de tu Hijo, como un siervo fiel a la redención del hombre. A quien sirvió mucho a Cristo, mucho la has honrado. Y has ensalzado como reina junto a tu Hijo, a quien se proclamó tu humilde esclava y sierva del amor, y que ahora intercede por nosotros. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Thank you.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos difuntos cuyos nombres se encuentran enfrente del altar. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe, dirijámonos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor Dios nuestro, que imitando siempre a la Virgen María, nos dediquemos al servicio de la Iglesia y experimentemos la alegría de esta entrega, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el Evangelio de la salvación y los haga crecer en el amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias. A todos, muy bonito día. Mexicalcingo, bienvenido, gracias. Nos vemos el año que entra. Thank you.
Mande.